Hola chicos, bienvenidos a clase. En este caso vamos a resolver un ejercicio de física, un ejercicio de ondas, en el que nos dicen un oscilador con una frecuencia de 2 hercios, frecuencia 2 hercios, actúa sobre el extremo de una piscina. Ahí tenemos la piscina, el oscilador actúa aquí, en este punto. Y un observador se da cuenta de que la perturbación tarda 20 segundos en recorrer los 10 metros que hay hasta el otro extremo, en donde un corcho se eleva, en esta posición, se eleva el corcho 5 centímetros. Nos preguntan que cuál es la expresión matemática que describe este movimiento. Bien, para saber qué expresión matemática describe el movimiento, nosotros tenemos que recordar que para ondas, y va a ser igual a amplitud por el seno de omega t menos kx. Eso se deriva, hablamos de la i va a ser la posición, la altura que va a obtener, conseguir el objeto, siendo x el eje en horizontal, el desplazamiento. Por tanto, la ecuación va a ser i igual a la amplitud por el seno, porque al inicio el oscilador se encuentra en el punto cero, por tanto va a ser una función seno de 2 pi, el tiempo partido por el periodo, menos la posición partido por la longitud de onda. Y esto viene de la fórmula general: a es igual al seno de omega t menos kx, que teníamos como general. Si nosotros omega lo cambiamos por lo que vale, que es 2 pi t, y k lo cambiamos por su valor, que es igual a 2 pi lambda, podremos escribir la ecuación de esta manera, sacando factor común el 2 pi. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer va a ser calcular la amplitud, el periodo y la longitud de onda. Operando para buscar el periodo, periodo es igual a el inverso de la frecuencia, el periodo va a ser, la frecuencia es 2, 1 medio, por tanto el periodo 0,5 segundos. Vamos ahora a buscar la longitud de onda es igual a la velocidad por el periodo, siendo la longitud de onda, velocidad, que sabemos que son 10 metros en 20 segundos, velocidad igual espacio 10 metros entre el tiempo, 20 segundos, por el periodo, que son 0,5 segundos. Segundo, con el segundo se va. Longitud de onda es igual a 10 entre 10 por 0,5 entre 20. Da, correcto, un cuarto de metro, que es lo mismo que 0,25 metros. Sustituimos ahora en la ecuación, obteniendo y igual la amplitud, dato 0,5 centímetros, que era lo que subía en el extremo, 0,05 por seno de 2 pi por el periodo, son 0,5 segundos, la inversa, o sea, serían 2 t menos longitud de onda 0,25 o un cuarto sería 4x. Por tanto, ahí tenemos la ecuación, la expresión matemática del ejercicio 7.